Buenas tardes. En primer lugar, agradecimiento a la Fundación Pons por esta oportunidad que siempre que puedo, pues respondo afirmativamente, estuve más de 16 años de diputado en las Cortes Generales. Venía todas las semanas al Congreso. Estaba en la diputación permanente, entonces que estábamos de guardia también los meses de agosto, de julio y claro, de repente dejar de venir pues cualquier ocasión y esta es muy buena que me invitan para venir para reencontrarme con tantos amigos y hoy aquí para reencontrarme con tantas y tantas personas que han hecho mucho y están realizando mucho por la ciudad vial del país esto es muy importante es un compromiso importante eh, si llevas dentro esa inquietud de trabajar por la ciudad vial te das cuenta que al final es lo que cuenta pensar que a lo mejor has contribuido junto con mucha más gente a salvar vidas, que es de lo que se trata. Antes Chantal y Sara nos decía uh, unas cifras, ¿no? Sara nos decías cifras del 2006, creo. Pero yo he buscado una cifra del 2002 porque fue los años en que empezamos a plantear en serio lo del permiso por puntos en España. Y en el 2001 tuve la oportunidad de plantear en una reforma que se hacía de la ley de soya vial entonces, yo era portavoz, entonces la comisión era de justicia e interior, no había comisión de soya vial, ni tan siquiera había una comisión de interior independiente, era un conjunto, justicia e interior. Y el día que se hablaba de su avial se tramitaba además un proyecto de ley importantísimo que era el de tráfico y allí ya empezamos en el 2001 a plantearlo, ¿no? propuestas concretas. Y mirando los datos, eh, he ido no al 2001 pero sí al 2002 y en el año 2002 teníamos en España 5.347 personas muertas por accidentes de tráfico en un año una media de casi 15 personas al día. Y estas cifras que hoy nos quedan ya, por suerte, tan lejos, hoy que estamos hablando de estos parámetros, de que estamos por debajo de los 1.700 al año, es una reflexión, pensar aquello que haya podido contribuir a una bajada tan importante, tan notable, de esos más de 5.300 a no llegar a 1.700. Estas cifras demuestran que se han adoptado muchas medidas, no solo una, hoy hablaremos de permiso por puntos, han sido muchísimas. Pero hablemos de permiso por puntos. Yo creo, y está hoy aquí Pera Navarro, está también Manuel Vilasaró, que Manuel Vilasaró era de esos periodistas también comprometidos con la ciudad vial, y yo lo quiero reconocer y lo quiero agradecer porque personas como Manuel Velásaro han ayudado también muchísimo a dar la relevancia mediática que debe tener un accidente de tráfico, que no es una cifra, que no es algo que parece que es un efecto de, bueno, igual dan el tiempo que habrá o que ha habido durante el fin de semana y daban el, la cifra de muertos como si fuera algo que no se puede evitar, como si fuera algo que nos venía dado. Y algunos nos revelábamos hacia ese factor rutina había que remover para romper un factor rutina que teníamos aceptado que la gente pues eh, se moriría mucha gente en accidentes de tráfico porque ya se sabe recibí en el 2001 a una persona que muchos la conocen ahora ya no está tan activa Ana María Campo que era una de las asociaciones estaba en Stop Accidentes y se le murió su hijo Jordi, que se llamaba como yo, y tenía miedo. Y cuando me explica que se murió su hijo Jordi en Barcelona, un hijo que se llamaba como yo, tenía miedo, empatizamos rápido y ella tenía ese, ese factor de rebelarse eh, contra lo que son los accidentes de tráfico. Y me dio la siguiente reflexión que seguro que aún hoy los que somos padres nos podemos aplicar. Pero antes era automático. Dice, cuando un padre está en su casa por la noche, sus hijos han salido, no había entonces el factor móvil, que ahora el móvil nos convierte en más localizables rápidamente. Dice, si recibías una llamada de teléfono de noche, a las 4, a las 5, y veías que tu hijo no estaba en casa, antes de descolgar el teléfono, pensabas lo peor. Pensabas que tu hijo podía haber tenido un accidente de tráfico. Por tanto, lo teníamos más presente, lo que me decía Ana María, es que está más presente de lo que nos pensamos, pero lo aceptamos como si fuera algo inevitable y era evitable. Y entonces en el año 2004 empezó una nueva legislatura, entró un nuevo gobierno y se juntaron diversas personas, diversas propuestas en el momento oportuno en la misma dirección y huyendo de la confrontación ideológica, política o partidista. Fuimos muchos los que nos juntamos, fue el destino nos juntó de forma aleatoria, estaba pera de director general de tráfico y nos junta el destino a varios y entre ellos yo quiero rendir un homenaje hoy aquí, público, a una persona que nos ha dejado hace pocas semanas, a José Antonio Alonso, a Toño Alonso. Fue ministro del Interior, fue un buen ministro del Interior, que además se supo rodear de excelentes colaboradores, Pera Navarro es un, un buen ejemplo de lo que estoy diciendo, y dejó trabajar huyó de protagonismos, nos dejó consensuar. Nunca antes había sido ponente en un proyecto de ley en donde el gobierno aceptara cambiar tantas cosas en el trámite parlamentario. No fue un gobierno enrocado, decir, este es mi texto del permiso por puntos y tiene que salir tal y como está, porque cualquier enmienda, cualquier coma, cualquier rectificación me lo voy a tomar como si me estuvieran ofendiendo. No, no, esto a veces pasa, pero entonces no pasó. Nos implicamos, intentamos sacar la mejor ley posible con el máximo consenso. Hay que decir que Peranavarro le costó algunos almuerzos, porque recuerdo en esa época también que realizábamos encuentros bajo un mantel. Sobre un mantel, en el sentido de eh, implicarnos, trabajar, mirar qué se estaba haciendo. Y de ahí, Chantal, fuisteis desde Francia unos buenos consejeros del permiso por puntos. Porque el sistema que adoptó España se iluminó, cogió como referencia Francia. Había otros sistemas. Por ejemplo, en el Reino Unido había un sistema que en lugar de ir sumando puntos, en lugar de ir perdiendo puntos, pues se sumaban. Y cuando llegabas a 10 puntos, te quedabas sin permiso. Cada punto era una penalización. Y aquí, en cambio, optamos por el modelo de dar a cada conductor 12 puntos. A los noveles les dábamos 8, ¿no? pero les dábamos 12. ¿Y por qué la figura era tú tienes puntos y los vas perdiendo, en lugar de no tienes ninguno y los vas ganando? Nos pareció mejor. La idea que se plasmó en el texto legislativo de los puntos como un crédito de confianza. Los puntos era una confianza que el gobierno, que las autoridades, que los responsables de tráfico daban a cada conductor. Usted, por ser conductor, nos merece toda la confianza. Y usted, señor Perona, aquí le damos 12 puntos, que son suyos. Incluso si conduce bien durante mucho tiempo, y no pierde ninguno, incluso le iremos regalando alguno más hasta llegar a 15. Por tanto, le estoy dando confianza. Le estoy diciendo que usted me merece confianza. Pero usted la puede ir perdiendo esta confianza. ¿Cómo se pierde? Cometiendo infracciones. La filosofía era buena. Los puntos como crédito de confianza, como creer en el conductor no desconfiar de él, darle esa confianza que puede ir perdiendo con unas consecuencias nefastas para él, para el que las vaya perdiendo, que es quedarse sin permiso. Y esto era una gran novedad porque la gente estaba acostumbrada a que se multaba menos que ahora. Pero además, si se multaba, pues bueno, uno pagaba la multa y ya está. Y entonces no, entonces te podías quedar sin permiso de conducir. Y eso hacía cambiar el chip a muchísimos conductores que en la medida en que iban recibiendo notificaciones, ahora has perdido dos, ahora has perdido dos más, te das cuenta de cuidado, a mí no me interesa quedarme sin permiso. Porque lo decíamos, una frase que se hizo célebre, que yo pronuncié en el Congreso, digo, los, los puntos ni se compran ni se venden. Ni se compran ni se venden. Los puntos es un crédito de confianza que si lo pierdes, pierdes el permiso y no vas a poder conducir y vas a tener que hacer además unos cursos de reeducación. Y esa filosofía creo que llegó a cada conductor. Fuimos capaces de que llegara a cada conductor. La ley la pulimos al detalle. Yo recuerdo que al inicio, y eso lo discutimos mucho los ponentes con el director general, al principio... Cualquier sanción hacía perder puntos. Y el Ministerio del Interior presenta un proyecto, esto está en las hemerotecas, en el Boletín Oficial de las Cortes, lo pueden repasar. Ramón Ledesma lo conoce bien también. Y si uno repasa cuántas, cuántas circunstancias, cuántos hechos sancionables hacían perder puntos, según el proyecto presentado, pues eran 45. Había un elenco de 45 causas que si realizabas alguna de ellas iba aparejada pues la pérdida de dos, de cuatro, de seis puntos. Pues bien, esa macrolista de 45 consiguió, se consiguió. Le costaba, ¿eh? es como si le arrancaras una muela al director cada vez, pero conseguimos que quedara, pera, en 27. O sea, pasamos de 45 causas a 27. Yo era de los que defendía entonces y quizá pues si hablamos después de futuro y qué podemos hacer para mejorar lo que tenemos yo era de los que pensaba entonces que incluso 27 eran demasiadas concentrarnos con 10 12 que la gente tuviera muy claro que aquellas 10 12 cosas por ser muy graves además de una sanción recibías una pérdida de puntos centrarnos mucho en aquello que realmente es grave para provocar accidentes pero bueno 45 eran muchísimas, 27 también son muchas, pero creo que se consiguió acotar lo que era ese ámbito de aplicación del permiso. Se consiguió también algo que no era fácil, que los conductores profesionales entraran también en el sistema del permiso por puntos, porque hubo propuestas que decían, bueno, los puntos están muy bien, pero el conductor profesional no va con ellos porque puede quedarse sin trabajo. Lo que se consiguió, también negociando muchísimo todos los grupos, era que la recuperación de puntos perdidos tuviera mayores facilidades para el conductor profesional. Pero no que no tuviera puntos el conductor profesional, que los tenía y los podía perder. Lo que ocurre es que se le daban mayores facilidades a la hora de poder recuperarlos. Y se decía algo que fue también innovador que creo que esto Francia no lo tenía, porque esto nos lo inventamos, yo recuerdo, en una de esas negociaciones que estuvo muy bien. De decir, bueno, ¿y cómo se recuperan los puntos? Los puntos se recuperan yendo a cursos, muy bien. Y la gente dice, ya están estos pagando el conductor, lo que supone, ya lo sabemos, ¿no? Y uh, esta labor de uh, cómo se recuperan los puntos, nos inventamos una fórmula también se recuperan simplemente pasando los años sin cometer nuevas infracciones. Era una manera de decirle, usted no se preocupe, usted ha perdido dos, cuatro puntos, si van pasando dos años y usted, o tres, dependiendo de la infracción que hubiera cometido, sin que usted vuelva a cometer nuevas infracciones, los va a recuperar. Con lo cual, esto incrementaba el mensaje que queríamos trasladar conduzca bien que le sale a cuenta. Por dos motivos. Primero, porque no perderá puntos, por tanto no va a perder el permiso. De paso tampoco le van a sancionar y por tanto no va a recibir una sanción económica, pero no va a perder puntos. Y segundo mensaje potente que les dábamos. Si conduce bien, incluso recupera lo que ha perdido. Con lo cual era un aliciente a conducir bien. Todo esto lo pusimos también en una gran cesta. Que yo releyendo ayer los debates parlamentarios, el último momento recuerdo que conseguimos y en eso el ministro era un gran ministro, por eso lo he querido poner en valor porque entendía los mensajes y después te llamaba, después de intervenir, oye, pues vamos a hacerlo esto. No era un muro sino que era una esponja, que es lo bueno en política, ¿no? Cuando sabes absorber de diversas fuentes eh, lo que te pueda llegar. Y yo me acuerdo que Toño Alonso en un debate que tuvimos, y Pera Navarro, Ramón también se acordará, queríamos una fecha de entrada en vigor del permiso. Queríamos una fecha, porque con una fecha hacíamos más pedagogía. No que simplemente entrara en vigor a los no sé cuántos días de, de la publicación en el BOE y cae como cae. Como era cercano que pudiera entrar en vigor el permiso al año de la aprobación de la ley, pactamos al final que entrara en vigor el 1 de julio del año 2006, con lo cual nos permitía algo que no debemos perder nunca los responsables de Ciudad Vial. No podemos, no debemos perder nunca dar noticia de aquello que pueda interesar al conductor y pueda redundar a favor de tener menos accidentes. Y el 1 de julio tenía una potencia enorme. Empieza ya la operación. Uh, verano, uh, las grandes campañas, 1 de julio. A partir del 1 de julio, ten en cuenta que, y la gente se le quedaba el 1 de julio, el 1 de julio, y el 1 de julio del año 2006 bajaron los accidentes de una manera muy notable. Ya empezaron a bajar con la aprobación de la ley, porque la gente, sabiendo que se había aprobado algo, ya empezó a cambiar. Y la conciencia de decir, tengo una fecha a partir de la cual esto va más en serio, provocaba un cambio de actitud en muchos conductores provocó sin duda menos muertes. Es lo que comentábamos antes. Vale la pena trabajar en esto si al final llegas a la conclusión que hemos contribuido entre todos a tener menos sufrimiento, menos muertes, menos personas que nos han dejado. Y esto tiene una gran, una gran magnitud. Yo que me pasé estos 16 años en el Congreso, si alguien me preguntara ahora, ¿y de qué te sientes más satisfecho? No tengo ninguna duda. De haber trabajado en el ámbito de la ciudad vial, de haber intentado junto con muchas otras personas, pues trabajar en este ámbito para intentar que esas cifras que estamos pues ahora viendo en perspectiva, pues sean hoy muy distintas. Por tanto, aquí hay un gran valor. Sé que el año 2016 no ha sido en general un buen año para la ciudad vial, porque ha habido un cierto repunte. Yo tengo que decirles que en Cataluña a mí me tocan esas competencias de tráfico porque la Consellería de Interior tiene el Servei Català de Trànsit, el Servicio Catalán de Tráfico. Ahora llegará, porque venía en otro vuelo la directora, Eugenia Domènech. No es que estemos satisfechos, pero por lo menos hemos conseguido este año, 2016, que eh, con al final 202 accidentes mortales... Haya sido el año con menos accidentes mortales en Cataluña desde que hemos asumido las competencias de tráfico. Por tanto, yo sí que uh, haber sido ese año que fui desde enero a diciembre, era conseiller porque yo entré en junio del 2015, que al final de ese año el dato sea pues que se ha conseguido el récord en menos accidentes mortales, pues eh, es una cifra que, que yo quiero poner en valor. Sara nos decía ahora nos impulsaba unos retos para el año 2020. Nosotros nos hemos propuesto en Cataluña el parámetro de que en el 2020, en relación al 2010, que son 10 años, la cifra de muertes sea la mitad. O sea, llegar al objetivo del de 50% en el 2020 en relación al 2010. Este objetivo en lo que es... En estos momentos, eh, finalizado ya el 2016, si comparamos el 2016 muertes interurbanas en relación con el 2010, ya llevamos una una reducción del 37,8%. Queremos llegar al 50 cuando estemos en el año 2020. Es un reto pero pensamos que lo podemos conseguir. Porque el reto sería ese horizonte europeo. Habíamos ido a Suecia en algunas jornadas eh, Towards 0, Visión cero de que un accidente fuera algo anecdótico. Que realmente los accidentes fueran algo accidental, no algo normal. Y para que fueran algo accidental, la visión que nos tenemos que proponer es una visión cero. No estamos en esa visión cero. En Cataluña, en las carreteras catalanas, fallecieron 153 personas el año pasado. Son un porcentaje menor que eh, el porcentaje del de, de año anterior, pero no nos conformamos. O sea, ese horizonte cero creemos que es el horizonte que podemos, que deberíamos. Conseguir. Por tanto, esta es una lucha que no requiere de autocomplacencia nunca. Nunca podemos sentirnos relajados o bajar el listón, porque si te relajas un poco, vuelven a subir. Por tanto, en un horizonte de futuro, deberíamos plantearnos qué hacer. Nosotros en Cataluña, cuando se cumplieron los 10 años, hicimos un pequeño balance porque tenemos las competencias de tráfico en cuanto a la ejecución del permiso por puntos. Y en Cataluña pasaron estos años 125.000 alumnos en 12.000 cursos. 125.000 alumnos, 12.000 cursos. Pero he pedido, por favor, los que van a cursos, ¿por qué van? Y resulta que un 55% de los que han ido a cursos en Cataluña han ido porque habían perdido el permiso. No han ido para recuperar puntos. Para recuperar puntos un 37%. Quiere decir que la gente solo va a recuperar cuando le ha caído encima ya la pérdida total del permiso. Entonces sí. Pero no hemos conseguido todavía incentivar la recuperación parcial cuando aún no hemos perdido la totalidad de los puntos. Y los datos son muy elocuentes, ese 55% que solo ha ido cuando había perdido el permiso, con las consecuencias que esto tiene, porque después vino el Código Penal. Y en el Código Penal introdujimos como un delito aquel que conducía habiendo perdido todos los puntos. Y esto es un delito. Esto no lo era. Pero entonces incluso conseguimos en un debate que yo acuerdo a haber tenido con, con el ministro de justicia en el sentido de introducir también en el código penal algo que no estaba que era lo siguiente damos una sanción penal a aquel que conducía habiendo perdido los puntos y nos la dábamos no era delito a aquel que conducía sin haber tenido nunca permiso de conducir, con lo cual era, o sea, ¿quién se ríe más del Estado y de los poderes públicos? El que más se ríe es el que ni tan siquiera nunca ha tenido permiso y conduce. Esto sí que ya es, ya no lo tenemos ni contabilizado en el censo de conductores. Pues se llegaba a la incongruencia, creo yo que lo era, de llegar a no sancionar penalmente aquel que nunca tenía permiso y conducía y sí que sancionábamos aquel que Habiendo tenido permiso, había perdido los puntos. Había, por tanto, una clara mmm, diferencia que en el trámite parlamentario también se consiguió salvar. Y la tercera gran reforma, o sea, fue permiso por puntos, después reforma del Código Penal y después reforma del procedimiento sancionador. Y todo ello junto, todas esas reformas legislativas juntas, cada una como era novedosa, llevaba aparejada directamente una bajada en el número de muertes y de accidentes en la carretera. Cada reforma, una bajada. De ahí que ahora quizá deberíamos retomar una senda. El permiso por puntos sin duda ha sido y es un elemento positivo miren si lo es que alguien podría hacer populismo cuando vienen elecciones y decirle a las personas que les darán más puntos o que sacarán este sistema porque y nadie se atreve porque todo el mundo sabe que con esto no se juega que aquí esto ha servido para salvar vidas y nadie se atreve a cometer la frivolidad de decir bueno pues daremos más puntos a los conductores o a partir de ahora ya no habrá permiso por puntos. por tanto está claro el diagnóstico de que la medida es positiva y que da frutos positivos. Pero dicho esto, imagínense por un momento que dijéramos que ya no hay permiso por puntos y que nunca se pierde el permiso. Volveríamos seguro a incrementar las cifras. Pero igual como decimos que es positivo, que lo ha sido y lo sigue siendo, deberíamos entre todos buscar un marco de novedad. Las novedades son buenas consejeras para la seguridad vial. La novedad comporta que el ciudadano, que el conductor, preste más atención a lo, al mensaje que desde los poderes públicos les damos. Y sin ninguna duda, sin ninguna duda, si ahora fuéramos capaces de, sin derribar en absoluto lo construido, buscarle puntos de novedad que dieran un mensaje al conductor de que nos reafirmamos y además aumentamos un nivel de exigencia, porque es cierto que los coches cada vez son más seguros. Es cierto que cada vez hay mayores tecnologías que pueden ayudar a la conducción. Por tanto, es cierto también que ante coches más seguros podemos elevar también nuestro nivel de exigencia al conductor. Y decirle, somos conscientes de que hay un marco de seguridad mayor, implícate más. No, te deba no vamos a dejarte pasar ningún aspecto que sea notable en términos de ciudad vial para seguir en esa senda de reducción de accidentes de tráfico. Por tanto, valoración positiva. Gestación, yo creo que claramente positiva. No sé si se ha hecho, yo creo que no. Tuvimos un debate, había quien defendía que tenía que ser tangible. El permiso tangible era un permiso que te daban pero que tocabas. Aquí tiene usted su permiso. Y había incluso quien nos decía, esto es como, no sé Pedro, tú que has estado en Madrid en el ayuntamiento años, eh, aquello de eh, la tarjeta de, de bus, no que a medida que vas haciendo viajes se comen ¿no? los viajes y al final tú te das cuenta de que ya el saldo pues, no te queda. ¿no? Y había quien defendía que el permiso tenía que ser tangible tenías que ver los puntos, verlos, y era buena idea, ¿eh? quizá, ya tú los ves y te los van quitando, ¿no? Y tú vas viendo uh, físicamente, ves los puntos, y entonces se pactó, pero yo creo que no se ha hecho, no sé, los que están ahora en interior quizá puedan al alumbrarnos uh, al respecto, pero se puso una disposición que decía, el nuevo DNI electrónico incorporará los puntos. Y por tanto, decían que tú con el DNI, no sé qué hacías, pero el DNI te daba ya los puntos y por tanto verías el saldo en el DNI y en los puntos. Yo tengo el DNI electrónico, pero la verdad no lo he sabido ver. No sé si ustedes lo tienen también, pero les pongo esto de ejemplo, que puede parecer una tontería, pero entre todos estamos con la obligación de buscar métodos, acciones y normativas que sigan incidiendo en un mensaje novedoso para la ciudad vial, que nos ayuden entre todos a seguir por esa senda que ha sido positiva. Por tanto, gracias por invitarme. Quiero agradecer también, ahora que está María Jesús Magro, a lo que ha sido la Fundación Pons en todo el hecho de la ciudad vial. La Fundación Pons nos ha ayudado muchísimo, ha hecho una gran labor. Sara, estamos agradecidos de lo que ha supuesto la Fundación Pons junto con muchísimas otras entidades que hoy veo aquí, asociaciones de automovilistas, gente, asociaciones de víctimas, que habéis ayudado y mucho y seguís ayudando en el tema de la ciudad vial. Yo creo que los gobiernos solos poco haríamos, que necesitamos también ese impulso que desde la propia sociedad, desde las asociaciones, nos dais y por tanto también quería agradecer directamente a la Fundación Pons que nos haya invitado y que me haya permitido hoy volver a Madrid, aunque sea esta tarde y poder compartir con todos ustedes, pues eh, estas reflexiones y el coloquio posterior. Nada más. Muchas gracias a todos.